Juan, Juanito Pérez, edad 30, Tlaxcala. Y toco el instrumento que sea necesario dentro del colectivo. Se supone que yo estudié violín y contrabajo. En realidad no toco muy bien ninguno de los dos y por eso abandoné la carrera, pero sí, el que haga falta. El klezmer es una tradición sonora, diría yo, de los judíos del este de Europa, y es música que ellos ya desarrollaron en ese lugar, pero viene con ellos más o menos desde sus orígenes, las escalas que usan y algunos fragmentos de melodía son muy antiguos, desde que ellos salieron de Palestina. Klezmorino, porque las personas que tocaban klezmer en plural se dice klezmorim, entonces así se le llamaba, ¿no? A los que tocan klezmer, klezmorim, pero eso está en yiddish, entonces digamos que como en español, klezmorino. Pues no estamos buscando así tampoco como, que venga más gente, ¿no? Sí, hey, ven, amigo, ven, todos vengan, ¿no? No, pero todas las personas que quieran integrarse, pues sí, estamos para eso, ¿no? Para crecer. Italia, gracias, viva. Nos vamos a levantar, Ya nos dijo Pablo Maldini, nos vamos a levantar. Me llamo Israel Hernández, tengo 24 años, soy de Guadalajara y toco el acordeón. Tratamos de vestirnos como se vestían ellos, los judíos, los klezmorim, que era así se llamaban los que tocaban este género en esa época. No podemos porque pues no estamos en esa parte de Europa en donde hace mucho frío y en donde todo el día tienes que estar con tu gabardina y tu abrigo, pero nos vestimos hasta donde podemos. ¿Por qué? Porque la gente escucha música diferente, espera ver algo diferente. Entonces, inclusive hicimos la prueba, ¿no? Nos vestíamos normal, por así decirlo, y no era el impacto tanto como cuando ya nos empezamos a vestir lo más parecido que podíamos a las personas que tocaban este género. Es por eso que nos vestimos así. Las olas que me hacen naufragar, y ese cuerpo que arranca la...
Mi nombre es Joaquín Herrera Tlachi, tengo 26 años, soy de un pueblo de, se llama San Salvador el Seco, y es de aquí de Puebla. Fue una vez, estábamos tocando, y un niño se puso enfrente de nosotros y empezó a bailar breakdance. Tenía como 7 años, y empezó a bailar, obviamente no sabía, ¿no? Y empezó a bailar, y empezó a patalear, y empezó a pararse de cabeza, bueno, de manos y todo eso. Y fue muy chido porque sentí su, bueno, como que entramos en sintonía, ¿no? Y me sentí muy bien y quería bailar. Y bueno, sí bailé, pero solo hay, el bombo pesa un poco, entonces no puedo bailar así del todo. Y eso fue muy, muy significativo para mí, porque un público como los niños es un poco difícil de crear algo en ellos, ¿no? Porque ellos son muy sinceros, ¿no? Siempre hacen lo que sienten, ¿no? Entonces es un poco difícil que un niño se mueva así tanto. Y eso es muy significativo para mí. Pues a mí me hace sentir algo en el estómago, así como querer gritar y brincar y bailar. Eso es, supongo que es algo lo que pretendieron los músicos. Siento, ¿no? Cuando paso y los veo y siento así, como mucha gente lo siente, supongo, pero en lo personal a mí sí me mueve y me gusta mucho y disfruto cada pieza que tocamos siempre.